Cerca de 300 usuarios de los centros de personas con discapacidad demostraron su talento artístico en el encuentro que se celebró este año dedicado al mundo fantástico. Cerca de 300 personas de los centros ocupacionales, personas con discapacidad de Gran Canaria, subieron al escenario del Teatro Víctor Jara en Vecindario. El 21 encuentro de coreografía y teatro, organizado por el Ayuntamiento de Santa Lucía, en colaboración con la Coordinadora de Centros Ocupacionales de Las Palmas, CONCI. Gracias a todos esos familiares que se han preocupado no solo por los suyos, también por los de otros. Hoy existen estos centros, hoy existe CONCI. A CONCI, felicidades por el trabajo y por las muchas actividades que organiza. Este año la temática escogida, la historia interminable, que durante 2 horas y media subieron al escenario del Víctor Jara a personas de varios municipios de la isla. La Concejalía de Acción Social, Autonomía Personal y Educación organizan este encuentro junto a sus 80 trabajadores y trabajadoras de 13 ayuntamientos que participaron, además de voluntarios y voluntarias, y también colaboraron Protección Civil y Cruz Roja. Para nosotros, sinceramente, es uno de los eventos más grandes que pueden pasar por este escenario. Siempre digo que son los mejores artistas que pasan por el Teatro Víctor Jara, precisamente por el esfuerzo que hacen cada uno de ellos para que esto salga lo mejor posible. Un evento que ha sido consolidado en Santa Lucía, que el personal organiza con mucha ilusión y que supone una oportunidad para poner en escena el trabajo artístico que se han creado en los distintos centros ocupacionales de la isla. De cómo estornudar. Con un espectáculo musical, divertido y mágico, que desarrolla la inteligencia emocional y el autoconocimiento, Superabuela, se llenó ayer domingo el Teatro Víctor Jara. Superabuela tiene superpoderes, 100% orgánicos y naturales. Las familias encontraron una experiencia en esta aventura con corte musical, donde Superabuela y sus canciones conectaron con el público desde el primer momento. Superabuela estuvo acompañada en el escenario de 6 maravillosos músicos y 4 espectaculares bailarines que hicieron vibrar al público de principio a fin. Los poderes de Superabuela surgen de estar conectados con nosotros mismos, del amor, comer sano y ecológico, reciclar, practicar meditación o yoga, habilidades en la gestión de emociones y un gran conocimiento del ser humano, de uno mismo y de todo lo que nos rodea. Como les comentaba, las emociones son contagiosas igual.